Hola y bienvenidos a mi canal, soy Yarbe y hoy vamos a hacer estas bonitas flores, que aquí les llamamos calas. Son muy sencillas de hacer. Bien, primero voy a enseñaros la flor, ya veis que es muy sencillita. Y ahora los materiales, primero la cera, lámina de cera blanca y lámina de cera para el interior de la flor, para la parte central. Aquí tengo la mecha también. Tengo unos trocitos ya cortados, la parte interna, que después os daré las medidas. Y un triangulito para la parte exterior de la flor. Es irregular. Después también os enseño cómo hacerlos. Cinta tape, un cúter, unas tijeras, el secador para darle calor y manejar la cera bien, y unos palitos de brocheta. Con uno para hacer una flor, con uno nos llega. Ya veis, es muy sencilla. Bien. Primero vamos a apartar las cosas para poder trabajar bien. Yo ya tengo las piezas cortadas, pero vamos a cortar una a continuación para que veáis las medidas. Sería de base unos 4, casi 4 centímetros de altura, unos 7 centímetros, y después de la parte superior como entre 1,5 y 2 centímetros de ancho. Cogemos la lámina amarilla y ya la vamos a cortar por esta pieza. Pues el lado no, cortamos por la parte ancha de la regla para no estropearla. Ajustamos bien a la cera. Pasamos el cúter. Ya veis que no hay ninguna dificultad en cortar. Ahora el otro trocito. Y ya está nuestra pieza interior hecha. Ahora con la lámina blanca vamos a hacer un triángulo. Como la lámina es más o menos un rectángulo, pues vamos a trazar una diagonal. Y así pues sería un triángulo que sería de base más o menos unos 5 centímetros, o incluso podéis darle hasta 7. Y de alto pues sería unos 10 centímetros. Es más o menos, no hace falta que sea igual. De hecho, si los hacéis diferentes, os quedan más bonitas las flores. Cogemos la mecha y vamos a medir por la parte central al borde y le añadimos como 1,5 centímetros más. Y cortamos. Ahora, como ya habéis visto en otras ocasiones, calentamos la lámina de cera con el secador de pelo por toda la superficie para que se pegue bien
la mecha. Y ahora le ponemos la mecha. Y a enrollar como ya hemos hecho en otras velas. Si veis mis vídeos anteriores, veis que aplico técnicas que ya he utilizado antes. Le añadimos ahora el palito de brocheta, como un centímetro, sobre la cera. Y cerramos todo en torno al palillo y la mecha. Si se os quedara un poquito durilla la cera ahora, podríais volver a aplicarle calor con el secador. Bien, una vez que ya está cerrado, le damos como lo retorcemos un poquito para darle un aspecto más natural. Y ahora la parte externa de la flor, por lo que va a ser la base, le vamos a aplicar el calor. Por los dos lados, acordaros. Es para que no se nos agriete. Ponemos en el centro. Y cerramos como si fuera un cucurucho. Presionamos bien la cera. Y le damos un poquito de forma a esta parte. Ahora con la cinta de tape. A unos 2 centímetros de la base de la cera, en el palo, lo sujetamos y le damos vuelta hacia arriba para tapar el palito y la cera. Y ahora le damos para abajo. Y seguimos dándole vuelta y con la cinta hacia abajo para tapar todo el palito. Hemos llegado al final, le damos media vuelta y enrollamos un poquito más. Así ya nos llegaría. Cortamos la cinta, lo ajustamos un poquito al palito que no nos queden arrugas y ya estaría nuestra vela lista. Y bueno, si te ha gustado, ya sabes, suscríbete si aún no lo has hecho, darle un like, coméntame lo que quieras sobre estas flores o lo que quieras sobre velas. Y espero que te haya gustado. Muchas gracias por verme y seguiré subiendo más vídeos sobre velas. Muchas gracias.